Junto a los sonidos de las piezas de artillería se encuentra una voz femenina que pone su talento musical al servicio del Ejército Nacional, una suboficial con una gran vocación militar que encontró en la acción integral una herramienta fundamental para dar a conocer su espíritu de entrega y compromiso por las comunidades. Guardia Honor, atención, ¡fir! Guardia Honor, buenas tardes. ¡Buenas tardes, mi cabo! ¡Patria! ¡Honor! ¡Lealtad! La cabo tercero, Daniela Huergo Uribe, representa la capacidad de voz de mando que identifica a la mujer militar, siendo hija de un soldado profesional y hermana mayor de un dragoniante en formación de la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá. Ella es la clara motivación de entrega, valor y sacrificio, todo un ejemplo a seguir. ¡Dos! Además de comandante, soy también una mujer como todas nosotras en el Ejército Nacional. Estamos acá ayudando a nuestros soldados a incentivar la moral combativa, a hacer de ellos unas mejores personas. Ustedes son el orgullo de su familia y sobre todo que han prestado en este batallón. Nosotras como femeninas estamos en las botas de cualquier comandante de este país. Nosotras también lideramos, apoyamos. Estamos en la lucha, en el sentido de que nosotras somos las que lideramos a los soldados para que salgan de su IR, de su etapa de formación, de una mejor manera. Desde muy niña quiso seguir los pasos de su padre y sus tíos, quienes fueron soldados profesionales. Confiando plenamente en sus capacidades, esta suboficial se ha desempeñado como la mejor comandante de los soldados que prestan su servicio militar en el Batallón de Artillería número 13, Fernando Landazábal Reyes, con la plena convicción de aportar a sus vidas y orientarlos por el camino correcto. Gente que quiera, pero en el corazón de cada uno tenemos nuestro apellido de la casa y nuestro apellido ejército, que nos representa como personas diferentes a los demás, porque somos uno entre mil, somos militares, y eso es lo que nos hace diferente detrás de este uniforme. Desde muy pequeña me ha gustado mucho la música, es algo que ha salido desde familia y desde generaciones atrás. Creo que uno sin música no es nada, tanto como se expresa, como se siente al escuchar una música, una buena canción. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Sí, esta mujer militar asimismo ha contribuido a su país desde el canto por medio de acción integral, consolidando sus capacidades como solista para aportar en las actividades de sensibilización en las cuales ha estado inmersa en los procesos de niñas con cáncer terminal. Yo como mujer militar, que detrás de este uniforme no está la cabo tercero Huergo, sino está la persona que habita en mí, Dios que derramó esos dones para mí apoyar esa actividad a esas niñas con problemas terminales de cáncer. Ya sabes, señores soldados, recordar las medidas de seguridad con las armas. Su sueño es ser la mejor suboficial del Ejército Nacional, dando a conocer sus capacidades, generando sentido social y llegando a todos sus soldados, quienes forma día a día en este batallón de la Divisa Negra.